encontramos con Martín Torrubiano en la Expo Logística aquí en nuestro país. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias, Fernando. La verdad que sorprendido por toda la exposición que estamos teniendo. Muy contento también con el lanzamiento de nuestra firma aquí en Paraguay, con un distribuidor de renombre como es Gandis. Así que muy entusiasmados y esperamos tener muy buenos resultados después de la exposición. Justamente nos encontramos en el stand de Gandis con varias máquinas donde vos justamente nos vas a hablar sobre ellas. Contanos un poco para qué sirven estas máquinas y qué son estas máquinas. Bueno, en realidad estas máquinas tienen muchos años ya en el mundo. Quizá para nuestra región, para Sudamérica, pueden ser un poco nuevas. Son máquinas de limpieza profesional, que lo que hacen es optimizar el trabajo de higiene industrial, logrando mejores resultados en menos tiempo y con menores costos. La idea siempre es lograr tener menos costos y mejores resultados. Básicamente esa es la ecuación y por eso está Nilfis aquí en Paraguay. ¿Cómo funciona una máquina de piso? Es muy simple. Una fregadora limpia el piso y al momento que lo está limpiando, lo está secando y aspirando. Entonces de esa forma tenés un resultado profesional de limpieza en un piso que te queda completamente seco después de una pasada de la máquina. ¿Dónde se pueden utilizar estas máquinas? Mira, nuestros principales clientes son todas las cadenas de distribución, los centros logísticos, las industrias, los grandes almacenes, depósitos. En realidad, cualquier piso liso a limpiar es un cliente para nosotros. Justamente eso te quería preguntar, Martín, ¿qué tipo de piso puede limpiar esta máquina o es solamente un tipo de piso? No, en realidad es para cualquier tipo de piso. Pisos asfálticos, pisos con tratamiento de epoxi, cementos alisados. De hecho, en asfalto mismo tenemos barredoras que son para exteriores. Así que en realidad todo tipo de superficie obviamente tiene que ser limpiada y ahí estamos nosotros. ¿De qué procedencia son estas máquinas? La firma es Nilfis, que es danesa, tiene más de 100 años de historia y tenemos distintas fábricas en todo el mundo. Puntualmente, las máquinas que tenemos aquí en Asunción vienen de la fábrica que tenemos en Estados Unidos, en Hungría y en Italia. ¿Qué tipo de combustible utilizan o son eléctricas? Tenemos desde máquinas que son eléctricas hasta máquinas de nafta, máquinas diésel, pero el 80% del mercado se lo llevan las máquinas a batería. Nosotros le decimos a batería, creo que aquí le dicen eléctricas, así que ese tipo de máquinas. Hoy aquí en la Expo Logística estamos viendo tres tipos de máquinas. ¿Puedes hablarnos qué características tienen cada una de ellas, por favor? Las tres son fregadoras de piso, que la función es lavarlo, aspirarlo y secarlo. Todas las fregadoras de piso, sin importar el tamaño, puede ser una microfregadora, una fregadora industrial, como tenemos aquí la SC6500, todas funcionan de la misma forma. Un tanque de agua limpia, un tanque de recuperación, un motor de los cepillos y un motor de aspiración. Eso es muy simple. Agregás agua con un químico detergente en el tanque de agua limpia. Mediante los botones que tenés de la máquina, lográs que el agua y el químico caigan sobre el cepillo que va a estar refregando el piso y al mismo tiempo que estás pasando, accionás el motor de aspiración donde recoges el agua, la metes en el tanque de recuperación y con las gomas de secador lo secás, logrando de esa forma una limpieza rápida, efectiva en cualquier piso industrial. Estamos viendo tres tipos diferentes. ¿Cómo se calcula para que una empresa pueda comprar? ¿Cuántos metros cuadrados tiene que tener el lugar donde se va a utilizar? La primera pregunta que se le hace es ¿cuántos metros cuadrados lavables tenés? Porque vos tenés un depósito de 30.000 metros, pero tenés racks, tenés mercadería, tenés muchas cosas, un sinfín de cosas. De los 30.000, capaz que lavables tenés 5.000 nada más. Entonces, de esa forma sabemos que, por ejemplo, una fregadora de 20 pulgadas te hace 1.200 metros cuadrados por hora. Una fregadora industrial te hace 6.300 metros cuadrados por hora y algo mediano estamos en los 3.700 metros cuadrados por hora. Es una cuenta fácil, vemos cuántos metros tenés que limpiar y en eso es que te asesoramos. ¿Qué tipo de mantenimiento se necesita una vez que uno compra? En realidad es muy simple, es solamente cuidar bien la máquina, obviamente como cualquier máquina industrial. Y los consumibles son las gomas de secado, que se pueden ir desgastando con el roce en el piso. Y obviamente los cepillos, que por el mismo también roce, se van desgastando. Es muy simple.
este tipo de maquinaria se pueden utilizar en el interior y también en el exterior? Sí, para el exterior en realidad se utilizan barredoras de piso, que es lo que como funcionan es con un cepillo cilíndrico que va barriendo y aspirando todo el polvo que está volátil en el exterior. Para interiores, en el 90% de los casos se usan fregadoras de piso que friegan, aspiran y secan. También tenemos dentro del grupo máquinas aspiradoras profesionales, lustradoras, tenemos una gama muy amplia. Nilfisk es la principal marca en lo que es línea de productos profesionales de limpieza. Tenemos desde una aspiradora hasta una máquina vial, todo lo que está en el medio tenemos para darte una solución de limpieza. A partir de ahora entonces podemos decir que todas estas maquinarias, estas fregadoras ya se encuentran en la empresa Gandis S.A. en nuestro país. Orgullosamente podemos decir que sí, que Gandis es nuestro distribuidor. No encontramos una mejor empresa aquí en Asunción, así que damos fe de que tenemos las máquinas, tenemos los repuestos y tenemos el servicio técnico adecuado para dar un servicio postventa después que compren las máquinas. Martín, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias, Fernando, un gusto. Conversar con el señor Alejandro Barquín de la empresa Gandis S.A. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y nos encontramos en el stand de Gandis aquí en la Expo Logística. Bueno, muy buenas noches. Estamos una vez más en la Expo Logística. Es el tercer año consecutivo que participamos y siempre con mucha fe y deseo de que todo nos salga lo mejor posible, ¿no? Y tratando siempre de lanzar nuevos productos y tratando de traer, digamos, equipos, máquinas de la más alta calidad del mercado internacional. ¿Qué presentaron específicamente hoy aquí en esta Expo Logística? Presentamos un poco de lo tradicional nuestro, con algunas variaciones de medidas y formas y diseño que en el mundo van cambiando. Y como lanzamiento oficial tenemos las barredoras y vacuolavadoras de procedencia danesa, que es la marca Nilfisk, que es una marca de gran prestigio a nivel mundial por su fiabilidad. Es una marca que tiene 113 años y sabemos que el país está un poco escaso y necesitado más que todo de este tipo de productos. También estamos viendo los montacargas de las marcas Crown. Sí, es como una tradición nuestra. Hemos traído un poco de máquinas diferentes esta vez para que cada vez se vaya viendo dentro de aproximadamente los 35 modelos diferentes que tiene Crown, que no se repita cada año en la misma máquina. O sea, en este caso trajimos un recoge pedido en altura, que trabaja en este caso hasta 8 metros y que es una máquina muy novedosa en Paraguay. Desde hace varios años la hemos venido introduciendo lentamente y cada vez que los clientes van viendo el nivel de prestación que tiene la máquina, cuánto tiempo ahorran, cuánto eficiente hace su ciclo de logística, bueno, nos continúan solicitando esta máquina y así vamos trayendo y colocando en cada centro logístico o industria, el centro de distribución, que es sobre todo para hacer lo que se llama el picking en altura, ¿no? Algo muy importante que la empresa Gandis cuenta, que es el servicio de postventa de todos sus equipos. Siempre decimos que la primera máquina la vende un buen vendedor y a partir de ahí el resto de las máquinas las vende el servicio. O sea, si el servicio es bueno, el cliente ya no duda en comprar una segunda, una tercera máquina, acudir a la marca o a la empresa porque se siente respaldado con el servicio de postventa, ¿no? Y nos preocupamos mucho siempre, precisamente porque nuestros técnicos estén con todos los elementos suficientes para cubrir cualquier tarea. Hablando de técnicos, hace muy poco tiempo se realizó una charla técnica a nivel de Latinoamérica, que justamente Gandis aquí en nuestro país fue sede y es algo muy importante capacitar a todos los funcionarios de su empresa. Tuvimos la satisfacción de que este año nos tocó como sede de una capacitación internacional en lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas Crown, que vinieron especialistas de Estados Unidos y se juntó acá, o sea, digamos, 10 técnicos nuestros, más técnicos que vinieron de otros países de Latinoamérica. Señor Alejandro, muchísimas gracias y felicitaciones porque realmente presentaron un stand bastante completo.